Su ascenso fue meteórico para ser mujer, porque en 4 años consiguió lo que muchos no consiguieron en muchos años. Era alguien en Auschwitz. Era una de las personas encargadas en hacer cumplir la orden de Hitler, convertir Auschwitz en el mayor campo de exterminio de la historia. María Mendel no necesitaba muchos motivos para sacar la fusta o lanzar a los perros contra los prisioneros. Incluso tampoco tenía problema en ahogar a los recién nacidos o lanzarlos contra las paredes del barracón. Se tomó muy en serio lo que decía su amigo y amante, Josef Mengele, sobre que Auschwitz no era una maternidad. Ese odio que le tenía a las embarazadas y a los bebés era porque ellos representaban la continuidad de los judíos. María Mendel en ningún momento se arrepentía de lo que hacía. Es más, se sentía orgullosa y además disfrutaba haciéndolo. Sentía placer al hacerlo. Gozaba tanto que incluso le pidió a Mengele presenciar uno de sus experimentos quirúrgicos que llevaba a cabo en el bloque 10 del campo de concentración. Se llegaba incluso a excitar sexualmente cuando veía a Mengele extirpar órganos, amputar miembros o romper huesos a las prisioneras. Era una perturbada, una enferma, aunque ella no se veía así. Años más tarde, cuando fue juzgada en el tribunal de Cracovia, reconoció que se consideraba una persona normal, que se dedicaba a cumplir órdenes y que el destino la había situado en esa tesitura.